Roque por siempre. Estimado Roque, a los 9 años llegaste al Olimpia con toda la ilusión del mundo, como lo hacen cientos de niños todos los años. Tenías un sueño cargado de inocencia e ilusión, como también lo tienen esos cientos de niños que visten la camiseta franjeada por primera vez. Tu perseverancia, tu entereza y tus valores como persona fueron puntales fundamentales en ese camino soñado que hiciste en tu carrera. El Olimpia fue también parte de tu formación, así como tu familia y tus amigos. Si hay algo de lo mucho que demostraste en estos años, es el reconocimiento y el amor a esta institución. Hoy, a tus 39 años, me toca a mí como presidente de la institución darte las gracias por lo que diste al pueblo franjeado y al deporte nacional. Fuiste el ejemplo, fuiste el líder, fuiste el amigo y compañero que representa los valores más profundos del olimpismo, y lo seguís siendo hoy en día. Miles de atletas han pasado por esta institución a lo largo de estos 118 años y estoy más que seguro que solo unos pocos lograron tallar en los pilares del Olimpia su nombre tan profundamente que su legado quedará por siempre. Vos fuiste uno de ellos. En nombre de esta directiva, de los socios y los hinchas olimpistas de todo el mundo, te deseamos el mayor de los éxitos en esta temporada, la última, como lo afirmaste. Roque Luis Santa Cruz Cantero no se va a ir nunca del Olimpia. Estará siempre unido a la historia grande de este club, a la historia grande del fútbol paraguayo. Como ejemplo de atleta, como ejemplo de persona. Que este 2021 sea el año más glorioso de tu carrera, con tu Olimpia, con tu equipo, el que vos elegiste para siempre. Éxitos, querido Roque, Miguel Brunete. Qué grande. Bueno, muy bien.